¿Cómo están mis amigos? Vamos a hacer el montaje de circuito en el protoboard. Esta es una de las cosas pronto más difíciles para los estudiantes que están empezando. ¿Cómo llevar un esquemático al protoboard? Vamos a usar para ello el simulador Tinkercad, que es muy similar a lo que vemos en la realidad. Y vamos a ir colocando cada uno de los elementos y vamos a conectar todo el circuito completo. Aquí tengo en Tinkercad ya la hoja en blanco para trabajar. Vamos a sacar un protoboard pequeño, es un circuito pequeño, vamos a sacar un protoboard pequeño. Este es demasiado pequeño. Este no, este sí. Bien, aquí tengo el protoboard. Listo. El protoboard me ayuda aquí con estos buses y me indica inclusive para yo recordar que este va a ser el negativo y este va a ser el positivo. Y vamos a colocar primero una fuente. Una fuente, en este caso, la podemos colocar por acá. Y esa fuente se va a encargar de llevar la alimentación a todos los elementos del circuito. Aquí en Tinkercad podemos colocar inclusive colores a los esto. Y aquí tengo que quitar esto de acá. Listo. El color, colocarle rojo al positivo y negro al negativo. Listo, ya tenemos nuestra fuente colocada y vamos a colocar. Bien, vamos a colocar el 555. Entonces, aquí tengo protoboard, vamos a buscarlo aquí en los integrados. Bien. Y lo ponemos aquí, en este lado. Este es nuestro 555. Y ahora vamos a colocarle la polarización. El pin 4 y el pin 8 al positivo. Y el pin 1 al negativo. Entonces, fácilmente, el pin 4, que sería este. Listo, lo vamos a llevar por aquí. Por aquí. Nos quedó este, lo vamos a colocar de color rojo. Es el positivo. Listo, 4 y 8 al positivo. Y el pin 1. Siempre este indicador de aquí del integrado es el pin 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El negativo lo ponemos con negro y lo vamos a colocar aquí. Listo. Ya nos quedó esta parte del circuito. La polarización. Muy bien. Ahora vamos a poner esta resistencia. La resistencia de un K. Entonces la buscamos aquí en resistencias. Está de un K precisamente. Que va a ir conectada al pin 7. Mire, ahí queda al pin 7. Que es el de descarga. Ya quedó conectado a esta resistencia. Lo mismo estos dos diodos. Que también van conectados al pin 7. Uno en el ánodo y otro en el cátodo. Entonces vamos y buscamos diodos, son diodos normales que van a ir colocados al pin 7. Vamos a colocarlos uno aquí y el otro, vamos a invertir la polaridad y así nos queda un diodo aquí, se la ponemos de color verde. Uno el enano de otro el cátodo y ese va conectado al pin 7. Esto vamos a colocarlo mejor aquí arriba. Y este al pin 7. Ahí nos quedó esa conexión. Entonces nos quedó esta conexión. Unimos el ánodo del cátodo al pin 7. Y ya la resistencia la hemos puesto. Hay un potenciómetro que hay que poner entre los dos otros terminales de los diodos. Entonces buscamos un potenciómetro.
Y aquí nos queda perfecto porque queda entre los dos terminales, pero no quiero que me quede tapando los diodos. Y voy a cambiar la posición del potenciómetro. Listo, así no me queda. Exacto. Ahí ya me queda bien. Entre un ánodo y el otro cátodo va el potenciómetro. Ahí está. Y la mitad del potenciómetro va al pin 2 que se une con el pin 6. Entonces la mitad del potenciómetro lo colocamos al pin 2 y el pin 2 se debe unir con el pin 6. Listo. Ahí nos quedó esa parte del circuito. Y hay un condensador de un nanofaradio que va a tierra con el pin 2. Entonces buscamos un condensador. Voy a colocarlo de esta manera. Listo. Dice un nanofaradio. Entonces ahí lo cuadramos, un nanofaradio. Y va conectado a tierra. Listo, ya pusimos el condensador. Aquí, cuando uno pone el condensador, tiene las paticas largas, el real. Entonces uno puede tirar la patica de aquí hasta acá. No tiene que ponerle un cable aquí, no. La misma patica se conecta aquí, se estira. Todo esto que tenemos aquí se puede hacer en real, en el circuito real, tal cual. Bien, ya tenemos toda esta parte conectada. Nos faltaría, bueno, ese condensador de 470 microfaradios, que es importante debido a que el motor va a consumir mucha corriente. Entonces, para que el circuito funcione, es importante que pongamos este condensador en la fuente. Entonces, ahí podemos sacar un condensador electrolítico, que lo vamos a colocar de esta manera. Ah, se me fue mucho la... Ahí, y el negativo aquí y el positivo aquí. Lo mismo, aquí el condensador tiene las paticas largas y lo podemos colocar. Pero aquí el negativo no está puesto, entonces es importante que hagamos una conexión de aquí a acá. Ya nos quedó ese condensador de 470 microfaradios. Solo nos quedaría esta parte de circuito y este condensador de 100 nanofaradios. Entonces, ese es en el pin 5, lo podemos colocar aquí. Este es el pin 5 y de aquí va una resistencia al negativo. Y ese es de 100 nanofaradios. Bueno, ahí ya está, es 100 nanofaradios. Listo. Y ahora nos falta el MOSFET, que lo tengo aquí. Este es con puerta, drenaje y fuente, ¿sí? Entonces, este lo podemos colocar aquí, con puerta, la entrada se llama con puerta, va con una resistencia, lo colocamos de esta manera, el circuito dice que es una resistencia de 470 ohmios, entonces, la ponemos de 470. Creo que es 47, no sé, vamos a mirar. 47, mentiras, 47, entonces es 47. Ya. Listo. Y el motor, ya lo ponemos con un diodo. Entonces busquemos un motor aquí y un diodo. A ver dónde están los motores. Aquí está el motor de continua. Lo podemos poner aquí, que uno de los terminales va positivo, el otro va a fuente y el drenaje va conectado a tierra. Ese nos quedó ya conectado todo, nos falta solamente el diodo. El diodo, aquí lo tenemos, un diodo normal. Vamos a cambiarle la posición, debe ser así, positivo acá. Bueno, aquí nos quedaría mal puesto, vamos a ponerlo aquí,
Ponemos un cable de aquí a acá, un cable de aquí a acá. Ya nos quedó el circuito todo funcionando. Bueno, aquí me ha quedado un pequeño error. Había invertido la posición donde, del drenaje y la fuente. Ya lo cambié, o sea, invertí esa posición. Y nos está funcionando nuestro circuito. Mira, aquí está el motor. Cambia su velocidad. Aquí está. Variando la revolución. Mira, aquí aumenta. Aumenta, sigue aumentando, aumentando. Por lo que un control PWM. Ahora tenemos a 4500 RPM. Aquí va bajando, va bajando. Controla las revoluciones del motor. Es un circuito PWM para controlar un motor. Ahí tenemos toda la conexión completa de nuestro circuito. Está funcionando bien. Entonces, debemos aprender a hacer este montaje. Esto funciona, se lo hacen real, va a funcionar con toda seguridad. Obviamente, aquí es importante poner el MOSFET que nos pide el circuito. O sea, es un MOSFET que debe manejar la corriente del motor. Si el motor consume 1 amperio, el MOSFET mínimo debe ser de 2 amperios o más. ¿Sí? Siempre debe estar por encima del valor de la corriente. Entonces lo podemos averiguar en la hoja de datos del MOSFET. Cualquier MOSFET nos puede servir desde que tenga esa capacidad de corriente. Muy bien, no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, dar las gracias si se puede con algunas moneditas para que yo pueda seguir subiendo estos videos. Muchísimas gracias y hasta luego.